yo quiero llamar acá al escenario. Quiero llamar al escenario al jefe de gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, quien está con nosotros. Y por supuesto, a nuestro alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Saludos a todo ese pueblo que está congregado aquí en la Plaza Bolívar, esperando ya dentro de pocos instantes la llegada del 2016, año de prosperidad para toda Venezuela. Aquí estamos ya a escasos segundos de la llegada del 2016, aquí hermanado, un solo pueblo hermanado, con el alcalde Jorge Rodríguez aquí presente. Jorge. Pueblo de Caracas, esta tradición que nuestro eterno comandante Hugo Chávez nos pidiera mantener y que también nuestro presidente Nicolás Maduro, que le mando un abrazo gigante a todo el pueblo de Caracas, la hemos venido manteniendo cada 31 de diciembre desde el año 2008. Nos venimos, las familias, las hijas, los hijos, los padres y las madres, a recibir el año nuevo aquí en la Plaza Bolívar de Caracas. Queremos, desde nuestro corazón, desearle a todas y a todos un muy venturoso año 2016. Un año que nos permita enfrentar las dificultades y vencerlas. Un año para estar unidos y unidas. Un año para la vida, para el futuro, para la esperanza, para la tierra y la patria que nos merecemos las venezolanas y los venezolanos. Un año para la alegría, un año para la vida y un año para la esperanza. Vamos en familia a iniciar este conteo en muy pocos minutos para que recibamos el año todas y todos aquí en la Plaza Bolívar de Caracas. Vamos a empezar con un conteo de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6. Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar.
Formalmente ya en el 2016 se festeja acá en la Plaza Bolívar de Caracas. Ya recibimos entonces con esta alegría el año por Venezolana de Televisión, esta transmisión especial para compartir con todos ustedes lo que se vive aquí en la Plaza Bolívar de Caracas. Pero vamos a escuchar parte de la animación que está en la tarima a esta hora. Con mi pueblo. Así que un aplauso para este señor baluarte de Venezuela y del mundo. Así es. Bueno, vamos entonces a continuar oyendo la música de los DJ para luego continuar con este gran concierto. La Navidad es lo nuestro. Así que a mover el esqueleto. Venezolana de Televisión presente. Gracias. Siempre en todos los espacios. Muy bien. ¡Feliz año! Comenzó a las 3 de la tarde y se aspira a llegar a las 6 de la mañana. Agrupaciones nacionales. Ahorita estaba en la música tradicional, pero hemos escuchado gaita, hemos escuchado salsa, hemos escuchado merengue. Ahora los DJ disponen también de música para que las personas que están aquí celebrando y festejando este 2016. Tú eres muy niño, ¿qué te parece a ti esta fiesta que se ha dispuesto y tu mensaje para el año 2016, para el país que te está viendo en este momento? Bueno, pasándola muy bien, recibiendo el año, pasando un rato diferente para recibir el nuevo año. Y les deseo a toda la familia de Venezuela que pasen un próspero año nuevo. Así es, el 2016 entonces ya formalmente por acá. Por la pantalla de Venezolana de Televisión, esta celebración que lleva muchísimas horas desde las 3 de la tarde y va a continuar porque aquí seguimos en esta transmisión especial para que todos ustedes disfruten de lo que se vive acá los caraqueños. Recuerden que si usted está en su casa todavía puede venir y disfrutar muchísimo porque ahora es que quedan artistas, ahora es que quedan agrupaciones acá para festejar por todo el año 2016. Es la información que nosotros tenemos desde aquí, pero prometemos más adelante hacer próximos contactos para que usted viva muy de cerquita lo que pasa acá en la Plaza Bolívar de Caracas. Adelante. Gracias a nuestra compañera Ana Rosa García por los detalles. Desde este espacio deseamos un feliz año 2016 a todo el pueblo de Venezuela y también al equipo que labora a esta hora, aparte de ello, al equipo técnico y al equipo de máster. Como pudimos ver, escuchamos las palabras de Jorge Rodríguez, alcalde del municipio bolivariano Libertador, quien junto al jefe del gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, y la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, enviaron un mensaje de paz y unión a todo el pueblo de Venezuela. De esta manera nos despedimos, regresaremos más pronto para llevarle los detalles de lo que es este importante concierto que se realiza en la Plaza Bolívar de Caracas.